Bueno, yo me encontré acá en el año 60. Acá funcionaba un pequeño centro de catequesis en una casa. Después llegaron las inundaciones del año 67. Y a partir de las inundaciones hicimos una encuesta para preguntar a la gente, después de las inundaciones, qué necesitaba. Y la gente pidió una escuela. ¿Qué me puede contar de cómo fue creciendo el colegio? Bueno, nosotros empezamos ya en el centro de salud a hacer la comida para los chicos que no tenían dónde comer, hacer la ropa para los chicos que no tenían ropa. Entonces yo me dediqué a eso. El origen de todas las actividades siempre es el encuentro de algunas personas para hacer algo en función de los demás, un acto de solidaridad, construir algo que es tan difícil. Lo hermoso de todo esto es que nació de una vocación de servicio y de una opción pastoral. Para nosotros, atentado a la dignidad humana es la condición miserable en que viven muchos pueblos y muchos compatriotas de nuestro país. Muchos no tienen vivienda, no tienen agua, no tienen trabajo, no tienen lo elemental para vivir. Y por eso estamos nosotros aquí, los educadores, los sacerdotes, los músicos, los profesionales, locutores, artistas, porque no puede haber una sociedad donde existan esas condiciones que atentan a la dignidad humana. Por eso es que confluye el objetivo de Música Esperanza con el objetivo de mucha gente que por ahí está enterrada en estos barrios, viviendo desde hace años y luchando por la dignidad de la gente con la cual compartimos la vida. Los chicos, los lactantes que a veces tienen que ser cuidados por sus hermanitos, porque la mamá tiene que ir a trabajar porque no alcanza. Los chicos que no pueden terminar su ciclo primario, ni siquiera acceder a una escuela media porque deben trabajar. La gente grande que vive subsistiendo. Por eso los ideales de Música Esperanza son nuestros ideales. Y por eso nos sentimos hermanos en este caminar. En ellos, nosotros que nos decimos cristianos, o los que no lo son, porque para eso somos ecuménicos, y ecuménicos no son solamente los cristianos, nosotros nos encontramos reconocidos. Quisiéramos ser como ustedes. Esa es la imagen y el modelo del hombre nuevo que debe vivir en esta sociedad, que a lo mejor no tiene acceso a los medios de comunicación, que a lo mejor no tiene acceso a los medios de prensa, pero que son la imagen para nosotros cristianos del Dios viviente y para los no cristianos del hombre nuevo que quiere transformar la sociedad. Qué hermoso es construir los caminos de esperanza. A pesar de todo, a pesar de tanto sufrimiento, siempre tenemos que ir descubriendo todos los días, a cada momento, los signos de esperanza. Y los signos de esperanza son ustedes que están aquí. Los signos de esperanza son tantos hermanos y el reencuentro de hermanos queridos como el Chango Miguel Ángel Estrella. Thank you.
Miguel Ángel Estrella, en Ginebra, luchando en la asamblea de la UN por los derechos del hombre. Lo hemos conocido en diversos conciertos. La verdad que para mí es un gran honor poder entregarle ahora este pergamino que voy a leer. Miguel, en esta tu segunda visita a nuestra casa, te volvemos a reiterar nuestro cariño y admiración. Para vos, que sos tan sensible con todos tus hermanos, especialmente con aquellos que sufren privaciones de sus derechos, felicidades, Chango. Hace unos días fue el aniversario de la noche de los lápices, algo que me tocó vivir. Y se me acercó una chica en La Plata y me hizo recordar una frase que me dijo: no te preocupes, podrán cortar todas las flores que quieran, pero nunca detendrán la primavera, porque vamos a llegar a ese justo amanecer, vamos a llegar a esa primavera que nos merecemos. Nosotros nos identificamos con el mensaje que Miguel da en sus canciones, y nuestro mensaje es el de la solidaridad y el de la unión. Esta peña es posible gracias a la unión de los maestros, de los padres, de los alumnos, de los artistas que nos han venido a acompañar. Nosotros creemos que en las personas como Miguel y como muchos otros que nos han visitado, nosotros recreamos las nuevas prácticas de solidaridad entre nosotros. Esa es la manera de construir el hombre nuevo y la sociedad mejor que queremos para nosotros y nuestros hijos. La escuela es linda. La escuela además la comenzó a hacer, contribuyó a hacerla en enorme parte el padre Baqué, Andrés Baqué, así que ya tiene un doble cariño para mí, por mi parte. Es un ejemplo de solidaridad, un ejemplo de familia, porque la gente viene acá, cuando se inundan vienen acá, y cuando no se inundan también vienen acá. Y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga seguir. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente, y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce, y porque el campo huele a primavera, y porque en este tallo en aquel fruto cada pregunta tiene su respuesta.
fuerte el aplauso. Me toca compartir con todos ustedes una noche muy especial. Quiero decirles que la música y el canto es la expresión más hermosa y más genuina del pueblo. Y yo veo que eso es la obra de un grupo que cree en la vida y que produce entonces lo que creen. Yo estoy, digamos, en admiración delante de estos grupos, porque eso ayuda no solo a los niños, sino a las familias de este barrio. En los días de lluvia los chicos no podían venir a la escuela por el barrio que inundaba sus calles. Nos dijimos, construyamos juntos las veredas de la esperanza. Esas veredas están hechas, faltan muchas cosas más. Pero es lo último que debemos perder. La esperanza de que es posible una sociedad mejor, un país más justo, con todos los hombres de buena voluntad que toman como base de su actuación no el interés personal, no una política de poder, no una carrera por manejar a los demás, sino toman como base de su actuación y de su vida el recrear lazos de solidaridad entre la gente, el recrear lazos de solidaridad entre los pueblos, que esa es nuestra misión.